Permítame esta cara de, de felicidad eh, que tengo, que yo creo que eh, bueno demuestra eh, esa alegría que tiene el municipio de San Cristóbal de, de la Laguna con esta convocatoria de rueda de prensa, que ya solamente por el número de medios de comunicación representados en esta sala, pues da eh, pie para trasladar que estamos en uno de los eh, días más importantes de, del municipio. Y antes de yo continuar con eh, la exposición y con esta rueda de prensa me ha pedido el presidente eh, Félix que bueno pues que lo presente por supuesto y que le dé la oportunidad de que en primer lugar él tenga la posibilidad de intervenir así que le cedo ya directamente la, la palabra gracias pues nosotros cada vez que venimos a esta casa es la casa de todos y bueno siempre venimos para presentar al equipo para celebrar los éxitos deportivos que no han sido pocos en los últimos años pero en primer lugar eh, tenemos que expresar públicamente pues, nuestra, nuestro agradecimiento a Lenovo, en la persona de Alberto Rubano, su presidente de España y de, y de Portugal, pues, bueno, pues, por su patrocinio de estos tres últimos años y medio, sobre todo porque vino en plena pandemia, en momentos muy delicados para la sociedad no solo española, sino la sociedad mundial. Y, y bueno, nosotros ellos querían seguir, obviamente, porque tuvo un patrocinio muy importante por los retornos. Pero nosotros uh, decidimos que, que bueno, que, que tenemos que seguir trabajando por la isla y, y que tenemos que contribuir a generar pues eh, economía y aportar nuestro retorno económico para mejor para la mejora de nuestra sociedad. A partir de ahora, los retornos, gracias a los principales patrocinadores, pues se van a quedar en el municipio y, y en la isla. El importe económico del patrocinio eh, no es por medio de subvención, es por medio de un contrato de patrocinio donde tenemos unas obligaciones basadas en el retorno que le va a suponer al municipio. Al día de hoy podemos garantizar que como mínimo se va a duplicar, el retorno va a ser más del doble, eh, con datos que hemos manejado, que estamos manejando, datos reales de los anteriores eh, patrocinadores. Eh, también es importante que los ciudadanos sepan que, que nuestro presupuesto, en nuestro presupuesto, más del 30% es nuestra contribución a la sociedad vía impuestos. Eso significa que son más de 3 millones de euros del, del presupuesto nuestro del año pasado, es eh, nuestra contribución, ya digo, vía, vía impuestos. También este patrocinio pues, viene también a reforzar nuestro proyecto social mediante nuestra fundación. Cada vez más importantes son nuestros proyectos de escuelas inclusivas, los proyectos que hacemos eh, con, conjuntamente con diferentes ONG, ayuntamientos, Cabildo, gobierno, y estamos llegando a sectores de la sociedad tinerfeña que, que sin recursos no podíamos llegar a ellos. ¿no? Así que a partir de ahora llevaremos la marca a la Laguna Tenerife con orgullo, puesto que representa nuestros valores y sobre todo nuestra identidad. Así que muchas gracias. Yo antes decía que mi cara de felicidad lo trasladaba a todo, ¿no? Eh, pero no solamente es la felicidad de conseguir una de las peticiones eh, digamos más solicitadas por la ciudadanía de este municipio sino porque eh, estamos convencidos de que hoy se está escribiendo una nueva página en la historia del deporte de, de Canarias, de la isla de Tenerife y por supuesto como no de nuestro municipio lagunero hoy eh, nuestra institución más destacada en el mundo deportivo de nuestro municipio pasa a nombrarse la Laguna Tenerife. Y no lo hace de una manera, digamos, eh, puntual, sino lo hace con un compromiso firme, con una apuesta decidida, un patrocinio, como bien acaba de decir el señor eh, presidente, eh, para los próximos tres años, eh, prorrogables otros dos años más y esto se debe principalmente y lo quiero decir alto y claro a el acuerdo unánime de todas en primer lugar las formaciones políticas representadas en este ayuntamiento y hoy las voy a nombrar partido popular vox drago verde canarias unida se puede partido socialista coalición canarias todas todas cuando reitero todas han apoyado que el patrocinio del canarias nuestro representativo sea el de llevar como embajador de nuestra ciudad por todas las instalaciones deportivas tanto a nivel nacional como a nivel internacional el nombre de la ciudad de La Laguna. Y eso es importantísimo, muy relevante y lo quiero destacar. En momentos en los que existe un conflicto manifiesto y que se nota en diferentes instituciones, aquí en La Laguna estamos marcando lo que es los pasos a seguir para poder llevar a cabo acciones necesarias de concordia y, sobre todo, que repercuten directamente en la sociedad, eh, en este caso, lagunera, pero también en la isla de Tenerife y, por consiguiente, en nuestro archipiélago canario. Porque, evidentemente, cuando hablamos del deporte en, en la isla de Tenerife o en Canarias... ...automáticamente se nos vienen los colores aurinegros... ...se nos viene el sentimiento de pertenencia de un club... ...que ha nacido y que ha crecido con los laguneros y las laguneras... ...pero que poco a poco gracias a su empuje y a su esfuerzo... ...en el ámbito deportivo se ha convertido ya en el referente que es... ...todos los niños y niñas que practican el deporte del baloncesto... ...quieren estar pues vistiendo la elástica... ...y por supuesto eh, como hacen a través de todas las acciones sociales... ...a través también por supuesto y lo pongo en valor de esa fundación... Eh, con personas con discapacidad, personas que bueno, necesitan ese empuje o personas que se encuentran en, en situación de vulnerabilidad, casi no lo digo, perdonen, eh, en la Fundación y el Canarias siempre está detrás. Y por tanto, mayor orgullo que ese, ninguno. Hoy comienza una nueva etapa, viene a, a digamos, rubricar el trabajo que se ha hecho desde hace meses. Y hoy le he solicitado a Félix que si podía decir. Eh, públicamente la fecha, esto comienza en el mes de octubre del año 2023, cuando en una reunión de fin de temporada nos trasladaron un informe que hoy tengo aquí el honor de poder presentar públicamente, donde hablaban del retorno de la inversión en aquel momento de la subvención que daba el Ayuntamiento de La Laguna, de aquellos cerca de 500.000 euros que dábamos eh, como subvención y lo que... Contrato, contrato de patrocinio también de patrocinio, gracias eh, Félix. A través de ese contrato de patrocinio de 500.000 euros, ¿el retorno de cuál era? Bien, a partir de ahí, evidentemente, eh, nos dimos cuenta eh, tanto eh, el concejal representado aquí de deporte como, como yo como alcalde que estamos ante una oportunidad única. Sabíamos que el Lenovo, por cierto, permítame también trasladarles el agradecimiento total y absoluto por parte de este ayuntamiento a una entidad, a una, a una institución privada, pero que también ha querido apostar en momentos difíciles al club, el Lenovo, eh, durante todo este tiempo, el respaldo que le ha dado económicamente a esta institución. Termino diciendo que en base a ese estudio, a ese informe que se nos hizo llegar, nos hizo abrir los ojos y a partir de ahí trabajar eh, arduamente para que hoy ...y después de esta rueda de prensa... ...todas y todos van a tener esa oportunidad... ...de ojear el informe... ...sepan el retorno que va a tener para, este, para esta ciudad... ...para esta isla de Tenerife... ...cada euro invertido del erario público municipal... ...termino diciendo... ...que eh, esto no se basa única y exclusivamente... ...en la aportación económica... ...sino en muchísimos ingredientes... ...que aporta el Canarias... ...a la sociedad lagunera, a la sociedad de Tenerife... ...y por consiguiente a la apuesta decidida que tiene este ayuntamiento para con el deporte. Así que hoy es un día histórico, un día en el que marcamos, como he dicho, eh, una nueva etapa, una nueva época y, por supuesto, de la mano con el Canarias, al que le tengo que agradecer a, en nombre de, del propio ayuntamiento, tanto a su presidente que está presente aquí, como a Cayo, como al resto de los miembros del Consejo y también a todos los accionistas que... Vayan a, a tener ese respaldo total y absoluto para la ciudad. Y finalmente, y así me voy, ya voy terminando, un agradecimiento formal a todos los funcionarios de la CAS y especialmente también a los funcionarios del Organismo Autónomo de Deportes de este municipio, que desde el minuto uno, cuando le propusimos eh, formalmente que estudiaran la viabilidad de este patrocinio, automáticamente se pusieron a bregar y a sudar la camiseta y e hicieron posible que hoy finalmente podamos ya trasladar a la sociedad en su conjunto, que por fin la laguna vuelve a tener el en nombre en, una, en un equipo que es, digamos, bandera de esa solidaridad, pero también del esfuerzo, del trabajo colectivo y sobre todo del sentimiento de pertenencia de esta ciudad. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por venir y estamos abiertos a cualquier tipo de, de pregunta. Tenemos aquí también, y se lo haremos llegar, el certificado del acuerdo. Eh, entre la institución y el organismo autónomo de, de deportes, como que es lo mismo el ayuntamiento, es decir, luz y taquígrafo en todo lo que se ha hecho con transparencia total y absoluta para que la ciudadanía sepa hasta el último céntimo invertido de este patrocinio, dónde va y qué cláusulas también exigirá el contrato que tenemos con la institución, con en este caso con el Canario. Bueno, la Laguna Canaria. Pues antes de terminar, también está cumpliendo, esto me lo voy a saltar en el protocolo, 20 años, el señor eh, presidente Félix al frente del Canaria, 20 años donde el ejemplo que ha dado de predisposición, de trabajar conjuntamente por un sueño, eh, que lo ha hecho también, partícipe al resto de, de los miembros de su consejo y a los que están al lado de él también ha hecho que eso se impregne en la, en la sociedad lagunera, así que solamente queda felicitarle y a, y a invitar, si puede ser feliz, a que continúes otros 20 años más, por eso quiero decir que las cosas están saliendo bien y que encima con este respaldo que ahora mismo mayoritariamente la sociedad te da, haremos eh, que también podamos conseguir muchísimos torneos y muchísimos, eh, digamos, triunfos para la, el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Así que felicidades y enhorabuena. Muchas gracias por la asistencia a todos, pero 20 años más ni de broma, ya fuera, fuera ya de, de, de campo, Pero por supuesto, ya en plan coloquial, no, pero en plan, en plan coloquial, o sea que esto no, 20 años me ha tocado a mí eh, ser la cabeza visible, pero sinceramente y todos lo saben que esto es un grupo de trabajo. Durante muchos años han habido gente que ya no están, gente actuales. Y bueno, esto no es un milagro, esto ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo y a la seriedad de todos los componentes de, de este proyecto.